Estoy preparando bacalao a la molinera con guisantes. Para ello he cogido 350 gramos de guisantes, de estos que vienen ya congelados. Se ponen en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra, dos dientes de ajo picados y luego se le añade los dos lomitos de bacalao, porque esto es para dos personas, y luego le he echado por encima, como veis, para que el bacalao coja todo el sabor, le he echado por encima pues una especie de crema que he hecho, que lleva pues perejil muy picadito, zumo de limón y mantequilla. Entonces eso se lo he puesto por encima y mientras que se va haciendo, pues se va derritiendo y va cogiendo el saborcito. Luego, pues si queréis, se le echa también un pelín de sal, aunque el bacalao ya no le hace falta porque ya viene con su sal. Y bueno, esto pues en pues unos 20 minutos como mucho está hecho. Y está buenísimo. Espero que os guste. Bon profit.